Revisar los casos de COVID-19, cuáles son las estadísticas en El Salvador. Esto es el panorama que tenemos aquí, mientras que en España, en Francia, en Bélgica, están pues con nuevas medidas de confinamiento. E incluso Panamá, aquí pues en la región, está pues pensando poner otra vez pues medidas que restrinjan algunos digamos derechos de movilidad de los ciudadanos, y también se restringe el acceso a algunos negocios debido a que los casos están disparando. Pero ¿cuál es el panorama que tenemos aquí en El Salvador? 35.145 casos confirmados, de este total 31.172 son personas que ya están recuperadas. El número de muertos sigue subiendo, ha llegado a 1.024. De marzo a noviembre, 1.024 salvadoreños han muerto. Estos son, digamos, personas que se les hizo la prueba y que efectivamente se comprobó que tenían COVID-19, pero como sabemos hay un contraste entre estos datos con los sepelios que se han desarrollado, y esta cifra podría incrementar, según lo han dicho incluso las mismas autoridades de salud, si se hubiera hecho una prueba a todo aquel que se sospechaba que estaba contagiado de COVID-19 o que, digamos, murió con síntomas de esta enfermedad. Pero bueno, el dato oficial es ese, 1.024. Los casos que están confirmados, 2.949, y casos que están, digamos, en tratamiento, personas que son consideradas casos activos de esta enfermedad, 2.949. El número de casos sospechosos, 3.157. El número de pruebas está por llegar a 500.000. Son 492.626. Estos son los datos con los que amanecemos hoy sobre COVID-19. Estas cifras se actualizan todos los días y por ende pues varían y fluctúan de acuerdo a los resultados que se van teniendo en los hospitales y los resultados que se van teniendo también de las pruebas masivas que se están haciendo.